Son 18 años ya, es más. Si vos ves la camisa de Finisher, está toda arrugada porque no la saqué desde aquel momento. De esta, la mochila que llevé al maratón de sables en el Sahara marroquí, de esa camiseta de Maradona, por la cual dije, che, si va a haber algún argentino, éramos dos con Alex Foresti, que uno tenga a Maradona. Y bueno, entonces estaba permanentemente cuando terminaba las etapas con esa camiseta puesta y algunos me decían que hacía Maradona, ¿no? Decidí hacer un libro acerca de mi experiencia en el Maratón de Sables, pero con una característica muy particular. El libro tiene tres personajes. Uno, Claudio Estefano, corredor. El otro, Claudio Estefano, periodista. Y el tercero, Claudio Estefano, periodista que escribe, que no es igual, cuando lo leas te vas a dar cuenta, aquel que ve cómo se mueve el de Estefano en la carrera. El libro se llama ¿Y qué? Vos preguntarás, ¿por qué? Bueno, te vas a enterar el próximo jueves a las 18:30, que hacemos la presentación oficial del libro con un dato especial. Recién a partir de agosto va a venderse el ebook en Amazon y en distintas plataformas de acá y de afuera. Pero en el mes de julio decidí hacer de este ebook una edición solidaria, exclusiva, con donación total, total beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. ¿Para qué? Bueno, necesitan 42 juegos de mesas de comida y mesitas de luz para las salas de infectología, teniendo en cuenta que tienen que cambiar todas las mesas por el COVID. Ya podés empezar a paladear la experiencia del libro y sobre todo, si corres, podés donar. Va a ser el jueves 18:30 aquí. En Ecomedios, la presentación, te voy a contar por qué está arrugada esta camisa, te voy a contar por qué todavía tiene un poquito de arena esa camiseta de Maradona, te voy a contar todo lo que la mochila tiene adentro y que después lo transformé en un ebook. Te espero. سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيه.